Hermanos, hermanas, pase bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico La Familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy miércoles, hermanos, hermanas, tenemos nuestra media hora de reflexión, y reflexionando la palabra, el Evangelio del día, hermanos, hermanas, en este tiempo denso, en este tiempo e intenso de cuaresma como preparación a la Pascua. La palabra clave siempre que nos acompaña, la conversión, el arrepentimiento, crecer, crecer, crecer. Y recordarles, hermanos, hermanas, que la conversión es orientar toda la vida hacia Dios buscando la santidad. La conversión es aceptar la voluntad de Dios como el imperativo absoluto que determina toda mi existencia. No mi voluntad, sino la voluntad de Dios. No mi voluntad, sino la voluntad de Dios. No lo que yo quiero, sino lo que quiere Dios, como Jesús oró en Getsemaní. Padre, no lo que yo quiero, no mi deseo, sino lo que tú quieres. Si tu deseo es que yo muera, que yo sufra, que yo dé mi vida para reconciliar con mi sangre a la humanidad contigo, que así sea. Que yo done mi sangre, done mi existencia como una ofrenda, como una oblación a ti, Padre, para así reconciliar a la humanidad contigo, que así sea. Si esa es tu voluntad, mi muerte, mi aniquilación, mi sangre, así sea. Eso es la conversión, hermanos, hermanas, es orientar toda la vida hacia Dios y hacer de la voluntad de Dios el imperativo absoluto que determine mi ser y mi actuar. Así que en esta cuaresma, hermanos, hermanas, crezcamos en esa entrega a la voluntad de Dios. Y una vez que nos entregamos plenamente a la voluntad de Dios, no pecamos, porque todo pecado, grande, pequeño, mediano, es un acto de desobediencia a Dios. Dios no quiere que yo le sea infiel a mi esposa. Dios no quiere que yo le sea infiel a mi esposo. Dios no quiere que yo ofenda al otro. Dios no quiere que yo sea infiel a mi ministerio sacerdotal, a mi vida religiosa. Dios no quiere que yo ofenda los tres votos, que yo no ofenda la pobreza, acumulando dinero y buscando comodidades y el confort y el consumismo. Dios no quiere que yo desobedezca a mis superiores, que yo desobedezca a mi obispo, a mi pastor. Dios no quiere que yo ofenda la castidad con fornicación, adulterio, videojuegos sexuales, pornografía, nada de eso. Nada de eso. Dios no quiere que yo sea soberbio, envidioso, usurero. Entonces, hermanos, hermanas, que en esta cuaresma la voluntad de Dios sea el imperativo absoluto de nuestra existencia. Y recordarles, hermanos, hermanas, cualquier sacrificio. Es bueno que ya ustedes y yo hagamos ese compromiso. Bueno, durante este tiempo de cuaresma yo voy a dejar esto, que me encanta, lo voy a dejar como un sacrificio. Duermo muy cómodo en mi cama, voy a dormir en el piso, en la tierra. Me encanta el café, voy a dejar el café. Este tiempo, el sacrificio del café en este tiempo de cuaresma, el sacrificio del vino en este tiempo de cuaresma, una buena comida, sacrificio. Y por supuesto el ayuno. Si usted puede ayunar el día entero, ayune. Hermano, hermana, tú que estás en esta escuelita, tú que andas buscando la santidad,
ya piensa, si no lo has hecho, hazlo. El sacrificio cuaresmal, el sacrificio o los sacrificios, podemos dejar muchas cosas, el dulce, cualquier cosa que nos guste. Hay personas, ¿verdad? Por ejemplo, un creyente, yo siempre aconsejo que un creyente no debe ver una telenovela, a no ser que sea una novela de un santo, una narración de un santo, de una santa. Pero si no es eso, no. Si tú estás aficionado a una novela, deja eso y déjalo para siempre. El cigarrillo, cualquier cosa que te guste, y más si hay cosas que te hace daño, como el cigarrillo, que te hace daño como una telenovela, eso es perder tiempo. Un buen libro, lee un buen libro. Y creo, hermanos y hermanas, que algo que podemos sacrificar es las redes sociales. Se pierde mucho tiempo en el chateo y cosas. No, dejar eso. Organicemos la cuaresma para vivirla bien. Tiempo de oración, más silencio, recogimiento, meditación, penitencia, búsqueda de Dios. Y como decimos en Adviento y en Navidad, lanzar puente. Si tú tienes animadversión hacia una persona, no te has reconciliado, no soportas a esa persona, no te puedes sentar con él, con ella, llama a esa persona, pone un mensaje, un hola, Dios te bendiga, lanza un puente, reconcíliate con esa persona que tú has ofendido, que te ha ofendido a ti, pide perdón, pero lanza un puente. Organicemos bien la cuaresma, esta cuaresma del 2022, cuidado con caer en la rutina. Cuando uno vive intensamente el hoy, no hay rutina. Nadie se baña dos veces en el mismo río, decía Heráclito. Ningún segundo se repite en los anales de la historia. Ningún día se repite en los anales de la historia. Ningún año se repite en los anales de la historia. Quien vive intensamente el hoy, la rutina no existe. Cada día es diferente, cada segundo es diferente. Nada se repite en los anales de la historia, en el curso del movimiento. Que vivamos intensamente esta cuaresma. Cuando decimos una cuaresma más, no es una cuaresma más. Es un tiempo de salvación. Dios es inagotable. Dios es inagotable. ¿Con qué intensidad, con qué profundidad vivía San Francisco cada cuaresma? ¿Con qué intensidad vivía Francisco cada cuaresma? Vivámosla también nosotros, hermanos y hermanas, para que lleguemos a donde Él llegó, a transfigurarnos con Cristo. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos un hermosísimo texto, Juan 10, 14. Le repite Jesús lo que dijo en el versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y ahora nuevamente en el 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. En el verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Conocer, hermanos y hermanas, Jesús. Jesús nos conoce a nosotros, conoce nuestras interioridades, conoce lo más íntimo de nosotros mismos. Conozcamos nosotros a Jesús, ser conocido como Él me conoce, conocer a Jesús como Él me conoce a mí. Jesús es el buen pastor, conoce las ovejas. Hermanos y hermanas, Pablo y Juan nos invitan a una profundísima intimidad con Jesús.
Se trata de un conocimiento, siempre repito, y la Biblia nos enseña, no es algo, un conocimiento intelectual, es algo más, es un conocimiento amoroso, es un conocimiento que se gusta, que se disfruta al máximo, el conocimiento de Dios. Por eso Pablo dirá, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Vamos a ver lo que comenta la Biblia de Jerusalén, este versículo 14, dice en la Biblia, ver Osea 2:2 y paralelo, el conocimiento no procede de una actividad puramente intelectual, sino de una experiencia, de una presencia. Acaba necesariamente en el amor. El conocimiento acaba necesariamente en el amor. Hermanos y hermanas, Jesús nos conoce a nosotros. ¿Conocemos nosotros a Jesús? ¿Conocemos nosotros el amor de Jesús? Pablo dice, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Jesús me conoce, conozco yo a Jesús. Juan dirá, quien dice que lo conoce debe vivir como él vivió. Oh, amado Jesús, ayúdanos realmente a conocerte, viviendo como tú viviste, en el amor, en la paz, en la entrega, en la pureza, en el servicio, en la humildad, hasta dar la vida por nosotros. Hermoso texto, hermanos y hermanas. Juan 10:14. Jesús es el buen pastor que da la vida por las ovejas, y Jesús es el buen pastor que conoce a las ovejas. Introdúcenos, oh amado Jesús, en tu conocimiento eterno de amor y paz. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Thank you.
Hermanos y hermanas, de nuevo con ustedes en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida. Hoy miércoles tenemos nuestra reflexión y estamos reflexionando el Evangelio del día. El Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, está tomado del evangelista Lucas, del capítulo 11, versículos 29 al 32, el signo de Jonás. Dice, habiéndose reunido la gente, comenzó a decir, esta generación es una generación malvada. ¡Wow! Está hablando Jesús, el Verbo de Dios, la palabra encarnada. Jesús desenmascara a su generación, sobre todo a las autoridades judías, los letrados, los fariseos. Y dice, esta generación es una generación malvada, una generación pecaminosa. Hermanos, hermanas, la verdad que desde que se introdujo el pecado en la humanidad nos hemos complicado. Porque esta denuncia profética le cabe a cada generación. Cada generación es una generación malvada, pecaminosa. Hoy mismo, en este siglo XXI, ¿qué generación? ¿Cuánta violencia? Culto desenfrenado al sexo, culto desenfrenado al consumo, culto desenfrenado al dinero. Cambio de valores. ¿Cuánta perversidad, hermanos, hermanas? ¿Cuánta perversidad? Soy una generación malvada, que Dios tenga piedad, misericordia de nosotros. Si tiene cuenta de nuestros pecados y delitos, ¿quién podrá resistir? Amado Jesús, piedad y misericordia de esta generación del siglo XXI, que también es una generación malvada. Amado Jesús, piedad y misericordia hoy de esta generación del siglo XXI, que también es una generación malvada. Pide un signo, pero no se le dará otro signo que el signo de Jonás. Porque así como Jonás fue signo para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Jonás, que tuvo 3 días en el vientre de una ballena, Jesús estará 3 días en el vientre de la tierra y luego resucitará. Jonás, que fue un signo de conversión para aquella generación, Jesús es el gran signo de conversión, de arrepentimiento. Y dice Jesús, la reina del mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. O sea, Jesús es el Verbo de Dios. Jesús es de la misma naturaleza del Padre. Jesús es enviado por el Padre, pero es de la misma naturaleza del Padre. Es más que un profeta, que Isaías. Es más que un rey, es más que David, es más que Salomón. Y el mismo Jesús interpela a los fariseos. David dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. ¿Por qué David llama Señor al Mesías? Es decir, el mismo David reconoce que el Mesías procede de su dinastía, de su estirpe, pero está superior a él, es de naturaleza divina. Entonces Jesús es más que David, es más que Salomón, es el Hijo de Dios y está presente y no lo reconocemos. Así como los contemporáneos de Jesús no lo reconocieron, tampoco hoy nosotros lo reconocemos en la fracción del pan y pedimos signos y Él está presente en la Eucaristía. Está presente en el pobre, tuve hambre y me diste de comer, desnudo me diste un vestido, en la cárcel me fuiste a visitar. Allí estoy yo,
Pero no le creemos a Jesús y buscamos signos, portentos, milagros. Perdona, Jesús, la perversidad de esta generación malvada que no cree en ti y no acepta los signos que nos hablan de ti, donde tú estás realmente presente, en la fracción del pan sobre todo, en los pobres, en los marginados, en lo que sufren. Aquí hay algo más que Salomón. Jesús está en la Eucaristía, algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. Si los ninivitas se convirtieron ante la predicación de Jonás, los contemporáneos de Jesús no se convierten, se afianzan más bien en su perversidad, se afianzan más bien en su maldad y siguen ofendiendo a Dios. Jesús es más que Jonás, es el Hijo del Dios vivo. Jesús es más que Salomón, es el Hijo del Dios vivo. Adorémosle, hermanos, hermanas, nosotros, en espíritu y en verdad. Mantengámonos en su amor, mantengámonos en su paz, mantengámonos en su bondad, mantengámonos en su alegría. Él es el Hijo del Dios vivo que nos salva. Y pidámosle perdón, hermanos, hermanas, porque nosotros hoy en el siglo XXI, somos realmente una generación perversa y malvada como la generación de Jesús, capaz de matar al enviado de Dios, de su misma naturaleza. Perdónanos, Jesús, ten paciencia con nosotros y ayúdanos a tus discípulos y discípulas a mantenernos siempre en tu luz, en tu verdad, en tu paz y en tu amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda su paz. El Dios que bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob y las obras de sus manos, y el Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel y las obras de sus manos, nunca aparte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos y permanezca para siempre. Amén, amén, amén.